En el Reino Unido hay una gran simpatía por la familia real y esto ha quedado de manifiesto estos últimos días tras la muerte de la reina Isabel II. Pero claro, también hay gente, civiles, que no están de acuerdo con la monarquía, son civiles antimonárquicos. Y en los últimos días ha habido arrestos de civiles antimonárquicos y la detención de estos antimonárquicos levanta críticas. La policía británica afrontaba el día de hoy, por ejemplo, las críticas de grupos de defensa de las libertades civiles por el trato que se le dio a los manifestantes antimonárquicos que desafían esta ola de simpatía a la familia real tras la muerte de Isabel II. Se hicieron virales en redes sociales las imágenes de una manifestante que sostenía una pancarta de protesta con el lema «No es mi rey», en alusión al heredero del trono, Carlos III, y que fue confrontada por al menos 4 agentes frente al Parlamento Británico en Londres. En el Reino Unido se plantearon cuestiones sobre el espacio para la disidencia, con varios grupos de libertades civiles advirtiendo que la policía no está respetando los derechos de la pequeña minoría de antimonárquicos, porque si bien, claro, son una pequeña minoría, bueno, hay personas que no tienen simpatía por la familia real, lo quieren hacer saber, pero están siendo detenidos. Los agentes de la policía tienen el deber de proteger el derecho de la gente a protestar, tanto como el de facilitar el derecho de la gente a expresar su apoyo, su dolor o a presentar sus respetos, es lo que afirmó en un comunicado el grupo de derechos civiles Big Brother Watch. En otro incidente, un hombre de 45 años fue detenido el fin de semana en Oxford, en el sur de Inglaterra, después de gritar «¿Quién lo ha elegido?» durante una proclamación pública de adhesión de Carlos III.